Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy abrimos a Guile de Street Fighter 2 de la marca Yada Toys. <laughs> Y los que siguen mi canal desde hace tiempo saben que yo tengo la gran mayoría de estas figuras, eh, saben mi opinión sobre estas figuras, sobre esta marca. Yo creo que ya la Toys está haciendo un trabajo increíble con esta franquicia de Street Fighter, con todos estos personajes que han salido. Por supuesto que estas figuras están lejos de ser perfectas, pero creo que valen la pena totalmente. La calidad de estas figuras está casi al nivel de las Marvel Legends o las McFarlane. Y hasta de repente me atrevo a decir que tienen mejor calidad. La presentación con la que vienen, esas cajas son hermosas pero lo mejor, lo mejor de todo es su precio de casi 25 dólares y la rapidez con las que están saliendo yo creo que para el próximo año vamos a tener ya el 70-80% de todos los personajes de Street Fighter esta figura de Guile y la figura acá de Kami las pude conseguir en Target y lamentablemente aún no he podido conseguir al personaje de Jay, lo estoy buscando, también creo que se ve muy bien y este figurón de Kami ya lo vamos a Estar abriendo en un próximo video. Y acá quería mostrarles las otras figuras que tengo de esta franquicia, también de Yada Toys. La gran mayoría de estas figuras son exclusivas y que aún no he abierto y no sé si las voy a abrir. De repente algún día que me dé la locura y también que tenga el espacio. Entonces acá tenemos a Gael, el que considero mi personaje favorito de esta franquicia y eh, también del videojuego. Eh, siempre lo escogí ahí yo para jugar. Y ahí tenemos a la gran figura que, como les digo, viene ahí con varios accesorios cambios de cabezas cambios de manos hay una base que creo que es ahí para su efecto ahí está su cadena y la figura se ve muy bien y ya habíamos mencionado el bonito arte de esta caja eh, que parece ahí un arcade ahí están los botoncitos la palanquita Acá tenemos este arte clásico con esta ilustración del personaje como lo veíamos en el videojuego. Ahí está Street Fighter 2. Ultra Final Challenger Acá tenemos algunas advertencias La marca Jedi Toys Y por este lado tenemos ahí una bonita ilustración que parece sacada de un anime Por este otro lado también Y acá tenemos información del personaje Y por último acá atrás tenemos una bonita foto de la figura Una vez más el logo de Street Fighter Y acá tenemos a todos los personajes de esta franquicia Y ahora vamos a contar cuántos han salido un, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personajes ya han salido. Creo que hay dos versiones más de Ken y Ryu. Dos versiones que no tengo y no sé si voy a conseguir. Obviamente, de esta wave eh, aún me falta acá el J. ¿El J o DJ? DJ, disculpen, disculpen, ahí que me equivoqué. Entonces, como les digo, ya casi tenemos más de la mitad de los personajes. Yo creo que sí, en un par de años ya vamos a tener a todas las figuras de Street Fighter 2. Ahí salió Gail. Ah, miren, también viene con su tremendo peine. Muy chévere. Acá ahí pueden apreciar el diorama. Vamos a sacarlo ahí para que lo vean mejor. Y acá tenemos entonces este diorama, esta especie de background. Ahí en esa base donde peleaba Gail. Y sí, se ve bonito. Obviamente que si fuera más grande sería mucho mejor. Pero igual se agradece. Y este gal nos viene con un par de manos haciendo puños, nos viene con esta mano ahí para cuando está haciendo una pose de pelea y una mano ahí para agarrar accesorios. Y acá ahora lo tenemos agarrando su peine, que es uno de esos accesorios, tiene ahí una bonita pintura plateada con algunos detalles. La figura también nos viene ahí con su cadena del ejército. Tenemos dos cabezas con expresiones diferentes. Y por último, acá tenemos su efecto que viene con una base. Y esto eh, no me gusta mucho en verdad. Parecen ahí unos globos. No sé si están muy transparentes acá el efecto. Ahí podemos ver algunos detalles. De su famoso eh, Sonic Boom. Y entonces acá tenemos a Gael, a Guille, como le decía en esas épocas, en los 90, cuando me iba al vicio a jugar ahí media hora de Street Fighter 2. Y esta figura se ve increíble, muchachos, en verdad. No, no lo puedo negar. Desde las proporciones, el acabado en la pintura, los detallitos que tiene ahí en la musculatura, en los pantalones, en las botas. Ahí puedo notar que en su tank top, en su bibirí, tiene detalles ahí con textura. Como pueden aprender... Este es una figura pingles y creo que se va a prestar ahí para todas esas poses clásicas del personaje. Entonces, veamos acá este Johnny Bravo de cerca. <laughs> mentira, mentira. Y como les digo, ahí las botas, por ejemplo, tienen ahí esos detalles de los pasadores. Acá el pantalón tiene esa bonita pintura. Ahí le han esculpido los bolsillos. Eh. También tiene un poco de textura ahí. Ahí su correa está bien sencilla, pero creo que sí le han hecho buen trabajo en la pintura. A ver cómo se ve por atrás. Muy bien. Acá también los pantalones tienen ahí los detalles de los bolsillos. Y como había mencionado acá en el top, en el tank top, tenemos detalles con textura. La pintura también se ve muy bien. Y hasta puedo notar un sombreado que hace que resalten ahí los detalles de musculatura, también los detalles de arrugas. Por acá atrás también podemos notar todos esos detalles, ahí con textura, las arrugas, todo eso se ve muy muy bien. Acá en los hombros la figura tiene ahí su tatuaje de la bandera de Estados Unidos en los dos lados y los brazos también están bien detallados. Ahí podemos notar también una especie de sombreado que por supuesto hace que resalte ahí los detalles de musculatura. También ahí puedo ver algunos detalles de venas. Las manos también se ven muy bien. Acá en la parte superior del torso se puede notar más ese sombreado. Acá en la piel más detalles de musculaturas y como pueden ver ahí ya le hemos puesto su cadena del ejército y acá en este lado podemos notar algunos errorcitos ahí en la pintura verde pero eso en verdad casi ni se nota y como habíamos mencionado esta cabeza tiene un buen esculpido y como digo esto no se ve mal pero me hubiera gustado que se parezca un poco más a esto acá como que lo han puesto más que serio parece que está triste como si hubiera perdido ahí la batalla ahí en los ojos también tiene una bonita pintura y por supuesto ahí que su peinado se ve muy bien ahí el cabello tiene algunos detalles por ahí y acá arriba todo eso ahí tiene textura y acá está otra cabeza también se ve muy bien creo que esta me gusta un poco más me gusta más esa expresión ahí mostrando los dientes todo molesto. Y esta cabeza también tiene ahí un bonito esculpido. Especialmente me gusta lo que han hecho ahí en las cejas. Y sí, no me voy a cansar de decir que Yada Toys está haciendo un gran trabajo con todas estas figuras. Y acá este Kyle está midiendo unos 16 centímetros. Entonces, ahora veamos qué tal se mueve este figurón. Ahí la cabeza puede girar completamente. Ahí para los lados. Muy bien. Para atrás. Ahí hacia arriba. Hacia abajo ahí es lo máximo. Esta figura tiene ahí el Double Bolt Joint en el cuello. Tenemos ahí la articulación mariposa. El brazo puede rotar completamente. 90 grados ahí muy bien. Tenemos articulación en la parte superior del bíceps. Doble articulación, pingles en los codos. Las manos pueden girar ahí muy bien. Podemos hacer este movimiento también. Esta figura tiene ahí el corte en el diafragma. Que puede girar un poco, no tanto, pensé que podía girar más. Puede pivotear ahí muy bien. Para adelante, ahí es lo máximo que se puede mover. Para atrás, ahí es lo máximo. La cintura, sí puede girar ahí sin ningún problema. Y si movemos la cintura y la parte superior del torso, la figura ahí puede hacer esto. Parece que sí tiene buen rango. Para adelante también. Este guile nos va a permitir hacer el split. Ahí, tipo bandan. <laughs> Para las patadas. Ahí es lo máximo. Para atrás. Ahí es lo máximo. Tenemos articulación en el muslo. Doble articulación. Pingles en las rodillas. Lamentablemente no le han pintado acá estas partes. Tenemos articulación en la bota y los pies los podemos mover de esta manera, también hay un poco para las zonas laterales. Y ahí tenemos a Kyle con su peine. Más parece que está haciendo ahí una llamada telefónica. <laughs> Creo que la mano debería en vez de moverse de esta manera, debería moverse ahí para arriba y para abajo para que la pose ahí funcione mejor y ahora ahí lo tenemos haciendo su famoso Sonic Boom, que en verdad lo escuchábamos como Hariku o algo así. <laughs> pero sí, se ve muy bien. El efecto pudo estar mejor, pero igual, como digo, se agradece ahí por los accesorios. Y ahora acá tenemos a esta figura al lado de mis otras versiones del personaje, a la mano derecha lo tenemos al lado de una versión de Neca que yo creo que es bootleg cuando la compré, no estaba seguro. Creo que ni siquiera sabía que era de NECA. Esta figura la compré en el 2020 en eBay y me la mandaron desde China. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de la versión de Stone Collectables. Esta figura también es muy chévere. Viene con varios accesorios. Se ve grandota, imponente. Esta es la única figura que tengo ahora de esa marca. Eh, yo tenía varios de los otros personajes eh, también de Stone Collectables. Pero cuando comenzaron a salir las de Yada Toys, decidí venderlos y solo me quedé con este, porque ya saben, es mi personaje favorito. Y estuve muy cerca de comprar la versión de S.H. Figuarts que salió hace unos cuantos meses. Pero una vez que estuve seguro que esta versión de Yada Toys iba a salir este año, decidí no comprarla. Y ahora acá hemos traído a mi única figura de Street Fighter de la marca S.H. Figuarts Bandai. Este es Vega, este es mi otro personaje Favorito, esta figura se ve increíble, por supuesto. Y creo que este Vega está a escala con esta figura de Yada Toys. Yo me imagino que la versión de esta marca, que ya pudimos ver algunas fotos ahí en el Comic Con, yo me imagino que va a estar ahí de repente un poquitito más alta y obviamente ahí más cuerpón también. Pero por el momento ahí puedo posar estas dos figuras juntas ahí para recrear algunas de esas peleas. Y no me podía olvidar de ponerlo al lado de figuras de otras franquicias, otros universos, otras marcas ahí para que puedan ver esas diferencias en tamaños y por supuesto que lo tenía que poner al lado de las otras figuras de Street Fighter que también son de la marca Yada Toys todos estos figurones se ven increíbles ya quiero abrir a la figura de Kami ahí para tener dos personajes femeninos y espero también muy pronto conseguir a la figura de DJ y ya quiero tener en mis manos el resto de las figuras que por lo que hemos visto en la Comic Con se ven muy bien especialmente ahí las figuras que son más grandes como el Sagat y el Sanji entonces acá tenemos a la figura de Gail de yada toys y lo único que tengo que decir es que te recomiendo esta figura al 100% está increíble de pies a cabezas en todo sentido para hacer una figura de un promedio de 25 dólares está casi perfecta y ya sabes si eres fan de esta franquicia si eres fan de los videojuegos y si eres fan del personaje una vez más te digo que te recomiendo este figurón al 100% entonces estén atentos que ya se viene el gran unboxing de cami y bueno ya saben no no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.